Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy les quiero contar sobre la sexualidad y el embarazo. Me ha tocado ver muchas veces algunos problemitas de incomunicación en las parejas, fundamentalmente las parejas heterosexuales, que han tenido algunas dudas o algunos inconvenientes durante su embarazo en relación a la sexualidad. Y he visto que la mayoría de ellos tenían que ver con la incomunicación entre ellos y la falta de información de cómo es la vida normal sexual de una pareja que no tiene problemas en su embarazo. Por eso he decidido realizar este programa, porque todavía sigo recibiendo algunas parejas que vienen a la consulta a buscar información. En principio quería decir que la mujer, en términos filogenéticos, la hembra humana, comparando con las otras hembras de otras especies, tiene la capacidad de tener prácticas sexuales durante toda la vida, cuando está menstruando, cuando está embarazada, cuando está lactando y también después de la menopausia. ¿Por qué? Porque la función sexual, la función de la sexualidad para la persona va mucho más allá que la reproducción. El resto de las especies tienen prácticas sexuales solamente para perpetuar la especie, estarían cumpliendo con el principio de la reproducción para perpetuar la especie, solamente este comportamiento estaría regido por el determinismo hormonal, nada más. Las personas no tienen solo sexo para la reproducción, sino que tienen sexualidad y es una función, es una condición humana que le permite comunicarse, le permite compartir placer, le permite compartir encuentros íntimos con otras personas y también la reproducción. Es muy importante saber que durante el embarazo la mujer puede tener prácticas sexuales placenteras siempre y cuando el embarazo sea normal, no tenga alguna contraindicación específica para eso y siempre y cuando respeten ciertas posiciones que no comprometan la irrigación de la placenta y que no comprometan la presión del feto cuando el embarazo está cursando los últimos trimestres, cuando ya el volumen abdominal es más importante. Es muy importante que exista una sana comunicación entre los miembros de la pareja para que puedan abiertamente contarse entre ellos y decirse cuáles son sus deseos reales. Si tienen deseos de tener prácticas sexuales, cuáles son sus temores. A veces los varones tienen temores de producir un daño en el bebé, en el feto, pero no se lo transmiten abiertamente a su mujer embarazada, en el caso de que sea una pareja heterosexual, y simplemente evita tener encuentros sexuales por miedo a dañar. Por otro lado, esta mujer que nota que su pareja no tiene interés sexual o evita tener encuentros sexuales sin decirle realmente cuál es la razón, piensa que no quiere tener su pareja encuentros sexuales con ella porque ella tiene una forma de no mostrarse como una persona erótica o porque luce con un cuerpo que no es erotizable, o porque ya no le resulta atractiva a su pareja la forma que tiene su cuerpo. Fíjense ustedes, una misma situación con diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque no existe una sana comunicación entre ellos.
Si el varón realmente le dijera, yo tengo ganas de tener prácticas sexuales, pero tengo miedo, entonces la mujer sabría qué es lo que está pasando y podría decirle cuál es su voluntad, qué es lo que ella quiere, y abiertamente ambos miembros de la pareja podrían ir al profesional de la salud, al médico, a la médica obstetra que está controlando ese embarazo y sacarse las dudas, preguntarle realmente si ellos están en condiciones de tener prácticas sexuales, cuál sería la posición ideal para no provocar daño y en qué condiciones se encuentra ese embarazo para tener prácticas sexuales, hasta qué momento del embarazo se podría tener, ¿sí? Entonces, en principio, la comunicación sería el elemento más importante que debería estar presente entre los miembros de la pareja sexual que esté maternando, que estén cursando un embarazo, sin importar si es una pareja heterosexual, si es una pareja homosexual. Lo importante es que la comunicación debería estar presente para que cada uno pueda decir abiertamente lo que está sintiendo, lo que está pensando y cómo vive esta situación. A veces se tiene mucho miedo, miedo a dañar y miedo a qué es lo que va a pasar en el futuro de este embarazo. Otra cosa que habitualmente ocurre es que la cultura conspira de una manera negativa muchas veces en que no sexualiza el erotismo de la mujer embarazada. Generalmente, a la mujer que está cursando un embarazo, la cultura la pone en un lugar de maternalismo, ¿no es cierto? Y no queda lugar para el erotismo. Entonces, esto a veces se ve de una manera diferente cuando los medios de comunicación no tratan de erotizar o de vender productos que tienen que ver con el erotismo, vinculándolo con una mujer que está cursando un embarazo. Entonces, se pone a la mujer embarazada desde un rol deserotizado, desde un rol estrictamente maternal, donde no quedaría lugar para el erotismo. Y esto es un daño que le da a la mujer y muchas veces también a su pareja. Bueno, les invito a que me acompañen en el próximo bloque para seguir desarrollando esta temática. Gracias. De Ojos Tandil. Nos especializamos en microcirugías, atención en oftalmología especializada. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Comunicate al 444-8300. Y ahora también puedes obtener tu turno por WhatsApp al 2494-546061. Avenida Santa Marina 760, Clínica de Ojos Tandil.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 02-49-442-9294. Continuamos en este segundo bloque
el tema que estoy desarrollando es sexualidad y embarazo. Me gustaría contar un poquito qué es lo que pasa de acuerdo a cada trimestre del embarazo con el cuerpo de la mujer y con su sexualidad. En el primer trimestre del embarazo, por lo general, la mayoría de las mujeres refieren una disminución de su deseo sexual. ¿Por qué? Porque el primer trimestre suele cursar, en la mayoría de las mujeres, con síntomas muy molestos como náuseas, vómitos, mucho sueño, ganas de dormir. Yo diría que la mujer hace como una introspección. Y a veces algunas personas sienten mucho temor por saber cómo puede estar el crecimiento de su embrión, de su feto adentro del útero, porque todavía en este primer trimestre no se puede sentir la vitalidad del embrión y del feto porque todavía no se perciben los movimientos. Si no se ve a través de una ecografía obstétrica, vemos cómo está la vitalidad del embrión, la vitalidad del feto, la presencia o ausencia de latidos, la mujer no lo puede percibir. Entonces, eso le puede generar a algunas personas temor y además estos síntomas tan molestos como las náuseas, los vómitos y el sueño, en algunos casos puede llevar a la mujer a tener una disminución de su deseo sexual, un poquito de indiferencia en relación a la sexualidad. Obviamente hay diferencias individuales, ¿no es cierto? Hay diferencias en relación a cómo vivir este primer trimestre y también tiene que ver la historia sexual de cada mujer y la historia sexual de cada pareja, ¿no es cierto? Esto va a hacer que tiene mucho que ver la historia sexual de cada pareja para definir un poquito el comportamiento sexual dentro de este primer trimestre. También, obviamente, tiene que ver si la mujer está cursando con alguna patología o no dentro de este embarazo, como puede ser una amenaza de aborto, como puede ser una metrorragia, como puede ser una hipertensión, como puede ser una diabetes, alguna patología que le pueda sumar, además de la preocupación normal de cómo puede estar el desarrollo de su feto, también la patología, cómo puede estar influenciando en este embarazo. ¿Qué es lo que pasa en el segundo trimestre? El segundo trimestre se vive como más placentero y más deseoso en relación a la sexualidad. De hecho, hay un cambio en la biología de este aparato genital femenino, hay una mayor vasocongestión por el mayor desarrollo uterino y placentario, y esa vasocongestión pélvica que ocurre normalmente, fisiológicamente, en todas las mujeres embarazadas, en algunos casos puede hacer que las mujeres tengan una mayor facilidad para tener el orgasmo. De hecho, algunas mujeres han referido su primer orgasmo en la vida en este segundo trimestre del embarazo. Siempre insisto en que hay diferencias individuales y siempre insisto en que corresponde también pensar cómo ha sido la historia sexual de esta mujer y cómo ha sido la historia sexual de esta pareja cuando esta mujer está cursando un embarazo en el contexto de un vínculo con otra persona. Con respecto al tercer trimestre, también hay diferencias individuales. Muchas mujeres refieren una disminución del deseo sexual en el último trimestre porque ya se sienten un poquito más molestas con el volumen abdominal, ¿no es cierto? La panza, el abdomen está más globuloso. A veces puede haber un sobrepeso y esto puede afectar la autoestima sexual de la mujer.
También pueden tener un poquito de temor si es que están cursando con alguna patología en el embarazo, como puede ser una metrorragia, como puede ser una hipertensión. Hay algunas patologías que contraindican la práctica sexual con penetración, como puede ser la amenaza de parto de pretérmino, una metrorragia por placenta previa, desprendimiento normoplacentario, rotura prematura de membranas. Es muy importante que cada mujer le pregunte a su médico o a su médica obstetra que está atendiendo el embarazo si realmente pueden tener prácticas sexuales, qué tipo de prácticas sexuales pueden tener, con penetración, sin penetración, si pueden tener orgasmos o no pueden tener orgasmos, porque a veces no se puede tener una práctica sexual con penetración, pero sí se pueden tener prácticas amorosas a través de masajes, de caricias, de besos, que pueden terminar en un orgasmo. Esto también hay que preguntárselo al profesional de la salud que está atendiendo ese embarazo. Otras veces pasa que la mujer no solo se siente mal con su cuerpo, que puede afectar su imagen corporal, cómo ha cambiado su cuerpo, o por sobrepeso, o por la presencia de varices, o por la presencia de estrías. A veces la presencia del calostro hace que algunas mujeres no se sientan eróticas, no se sientan deseables. Es muy importante el acompañamiento de la pareja y la sana comunicación para poder decirse realmente entre estos miembros de la pareja cómo se sienten, qué es lo que desean y cuáles son sus temores. Es muy importante también preguntarle al profesional de la salud cuáles son las posiciones sexuales que dañan menos a el feto en relación a la compresión que pueda existir por la práctica sexual del feto, o también la disminución de la circulación hacia hacia la placenta, de acuerdo a la posición que pueda adoptar la mujer mientras que está realizando una práctica sexual. Eso es muy importante que se le pregunte al profesional de la salud para que no existan dudas, porque a veces las dudas hacen que se evite el contacto sexual. Por eso es importante que la comunicación esté presente, primero entre los integrantes de la pareja y después que tengan la confianza de preguntarle al profesional de la salud que esté atendiendo ese embarazo. A veces durante el embarazo, cuando existen problemas sexuales por temor y por incomunicación, se puede iniciar una disfunción sexual que, si no se corrige, si no se atiende en su debido momento, se puede perpetuar en el tiempo y transformarse en una disfunción obligada, ¿no es cierto?, cuando podría haber sido evitada. Esto puede ocurrir en las disfunciones sexuales de la mujer o las disfunciones sexuales también del varón. A veces el varón, por temor, provoca una distracción y eso puede llevar a una disfunción eréctil o también a una disfunción eyaculatoria. Les invito a que me acompañen en el próximo bloque. Muchas gracias. Thank you.
Continuamos en este tercer bloque. Estuve hablando un poquito en los bloques anteriores de qué puede pasar en la sexualidad de la embarazada y de su pareja cuando la embarazada tiene pareja. Me gustaría hablar ahora sobre el puerperio. En el puerperio ocurre un hecho trascendental. Ya la pareja deja de ser pareja porque aparece el nuevo integrante de la familia, que es el hijo, la hija. Y acá hay que tener mucho cuidado con los límites en relación al cuidado de este nuevo miembro de la pareja para poder hacer un equilibrio entre la atención y el cuidado que le deben dar los integrantes de la pareja a este nuevo integrante de la familia, que es el bebé, que llega con toda su demanda de energía, de tiempo, fundamentalmente para la mamá, si es que la mamá está, bueno, dando una lactancia positiva. Entonces, es muy importante pensar en el inicio de la vida sexual de esta pareja. Es muy importante consensuar los tiempos, consensuar las ganas, consensuar las formas, buscar un equilibrio entre la atención al bebé y también el cuidado de la intimidad de la pareja, ¿sí? Existen hoy en día, existe hoy en día una práctica que es el colecho, que muchas veces suele ser muy beneficioso para la relación, el vínculo materno-hijo, ¿no es cierto? Pero a veces, cuando se prolonga mucho en el tiempo, este colecho puede dañar la intimidad de la pareja. Es muy importante que la pareja pueda consensuar, pueda ser comunicativa, poder explicarse, poder comunicarse sus deseos, sus temores y hacerle llegar al profesional de la salud todas sus inquietudes para sacar las dudas en relación a todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Anatómicamente hablando, fisiológicamente hablando, ya a partir de los 21 días del parto, ya sea parto vaginal o por cesárea, ya el orificio cervical interno del cuello uterino se cierra, en condiciones normales por supuesto, se cierra y no existiría una contraindicación para que la mujer pudiera tener prácticas sexuales con penetración. A partir de los 21 días ocurre fisiológicamente esto en la mayoría de las mujeres. Por supuesto que no significa que a partir de los 21 días la mujer tenga que tener prácticas sexuales. Esto depende de cómo se siente ella, cómo se siente la pareja, qué ha pasado con ese parto, si ha sido un parto por cesárea, si ha sido un parto por vaginal, con o sin episiotomía, cómo están las cicatrizaciones, cómo está descansando esa mujer, cómo es el periodo de la lactancia, cómo se siente ella al recuperar su rol de mujer, porque ahí apareció un nuevo rol en su vida que es el rol de madre. Entonces, muchas veces hay una confusión muy importante que lleva a que las mujeres no tengan deseo de tener prácticas sexuales. Este puede ser un buen momento para realizar una consulta a un profesional especialista en la temática para que no se instale una disfunción que podría haber sido evitada cuando se realiza una consulta oportuna a un profesional que pueda manejar con idoneidad la temática. Quisiera agradecerles la presencia de todos ustedes en la continuidad de este programa, también a los auspiciantes del programa, también a María y Sol María y Sol Peinados y también a Ana Ríos de Aire, que me facilita la vestimenta para realizar los programas. Muchísimas gracias por la compañía. Hasta la próxima semana.